aproximan a la tribuna presidencial. ...de Norteamérica. Mr. President, I want to express my warm appreciation to you and to the people of Costa Rica for your welcome to us today. About 500 years ago, Christopher Columbus, after having discovered Costa Rica, turned from Panama and began his last journey home. He described this fourth voyage as the high journey, the high voyage. And I feel in a very real sense that this is a high voyage for all of us who meet today in this free and democratic country. Señor Presidente, señores presidentes, deseo expresar mi caluroso agradecimiento a usted, señor presidente, y al pueblo de Costa Rica por la bienvenida que nos han brindado aquí en este día. Hace más o menos 500 años, Cristóbal Colón, después de haber descubierto las costas de Costa Rica, partiendo desde Panamá en su último viaje hacia Europa, llamó a este último viaje el Alto Viaje. Y yo creo que nosotros aquí estamos embarcados en un alto viaje. Todo lo que hemos venido aquí a compartir en esta reunión que se celebra en el suelo libre y democrático de Costa Rica. Our high voyage, Mr. President, is not to seek new lands to conquer, but to make sure that old lands remain free. We don't seek gold for a few in our voyage. We seek a better life for all of our people. Nuestro alto viaje, señor presidente, no es para descubrir nuevas tierras para conquistar, sino para afianzar la libertad de nuestros antiguos países. No venimos aquí buscando oro para algunos pocos, sino buscando una mejor vida para todos nuestros pueblos. Mr. President, the purpose of our meeting is, as you have suggested, it is to see what our countries working together, the United States and the countries of the Isthmus, we working together can do for our people, to make sure that along with a system of political independence, hand in hand will go economic well-being. It is our responsibility in this hemisphere, in this Isthmus, in my own country in the 1960s, to demonstrate that economic prosperity is the handmaiden of political liberty. That is the responsibility of all of us. If we meet that responsibility, then this country and all countries like it in this hemisphere will remain free. If we do not meet this responsibility, then their inevitable fate will be one of enslavement by those who already have indicated their desire to crush out independence in this hemisphere. So this meeting is most vital. And I want you to know, Mr. President, that I come here today not only with the members of the Congress and the Secretary of State and others, but I come here today with 180 million fellow Americans who want this hemisphere to be free and who want this hemisphere to be an example to a watching world in the crucial years of this century and this decade. And Mr. President, I want to express again our thanks to you. We could not feel more at home, 1,000 miles from the United States, than here in Costa Rica.
Entonces, señor presidente, el propósito de esta reunión, como usted ya lo ha insinuado, es examinar la forma en la cual nuestros países, trabajando conjuntamente, los Estados Unidos y los países del mismo centroamericano, podemos lograr un programa que sea para el beneficio de nuestros pueblos, para asegurarnos de que no solamente tengamos un sistema de libertad política, pero esto sea acompañado también por el bienestar económico. Porque nosotros trabajando juntos queremos que este hemisferio, en este istmo y en el propio país, en esta década que se inició en el año 60, sea una década en la cual podremos mostrar lo que es el progreso económico para todos los pueblos de nuestras naciones. Esta es, señor presidente, nuestra responsabilidad. Si la cumplimos, señor presidente, en todas nuestras naciones, en este hemisferio, nuestros países estarán libres y permanecerán libres. Si no la cumplimos, será el destino inevitable de nuestros países el ser esclavos, porque ya hemos visto indicios de aquellos quienes quieren aplastar la libertad de los países de este hemisferio. Así que venimos aquí, y yo vengo aquí a conocerlos a ustedes, señor presidente, a trabajar con ustedes en este día, no solo con miembros del Congreso de los Estados Unidos, con el secretario de Estado y otros colegas, sino que vengo acompañado por 180 millones de norteamericanos que quieren que este hemisferio sea libre, que quieren que este hemisferio sea un ejemplo para el mundo entero de lo que podemos hacer nosotros en esta década tan vital que nos confronta y en este siglo. Y, señor presidente, quiero expresar nuevamente nuestro profundo agradecimiento por vuestra bienvenida. Nos sentimos aquí como si estuviéramos en nuestra casa, a pesar de estar a más de 1,000 millas de suelo norteamericano.